Estamos de regreso, seguimos con más de combate. Por supuesto, señor Davos, y tenemos que seguir jugando. Ya América se recuperó después del llanto que se pegó antes del día. El mal momento cadena que me hiciste pasar tú. Y la otra que se toma por ahí, ¿qué te crees? Tú vas a venir a invadir acá. Oye, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Si esta mano de acá, la blanca, está enamorada de América, lo más lógico es que la negra me guste a mí. O sea, o yo le guste. Ay. Uy, pero... Sí. ¡Movida, profesor! ¡Oye, óyalo! ¡Se enamoró! Ahora se enamoró. Sí me gustó el juego. Ahí está bien, ¿ah? ¿Está bien? Oye, lo único malo es que me está despeinando igual. Todo esto. Lo único malo es que me despeino. Igual, no voy a volver contigo, ¿ya? Nunca diga eso, Doménica. Que sí, verdad, la dejó acá, siga. Vamos a jugar en todo. Usted le dio... El equipo azul hizo 27 pelotas ingresaron. Vamos con la naranja, señor. ¿Sabe qué pasa? Lanza el blanco, declaro, el equipo naranja está listo. La mano negra ha sido mis. Vamos entonces, vamos. Arrancamos. Uno. Dos. Tres. ¡Cómate! Arranca el equipo naranja, 3 minutos tienen. Dele. Agilidad en el brazo. Vamos, chicos, esto es 1-1, va Gordo Paraila, va Pepe Tola, nuevamente, los veo muy lentos a los naranjas. Sí, no, rapidez, chicos, fluidez. Mientras más lancen, más posibilidades tienen, chicos. Vamos, escuchen los consejos de la voz. Dele. Vamos, chicos, vamos, naranjas. Lanza el blanco de claro. ¿Quién se lleva estos puntos? 27 pelotas apuntadas para el equipo azul. La primera prueba de la noche. Lanza el blanco de claro. Cuidado por pasarte. Está aquí Josué viendo que los naranjas no se den ni un pasito más. 57 segundos, vamos, chicos, del equipo naranja. Se fue el primer minuto. Vos recuérdenos cuántas pelotitas hicieron los azules. 27 pelotas 27. Ingresaron. Más adelante, oiga, tenemos el perfil de Laila Torres, la reina de Quevedo. Bien. Además, Combate News, la información exclusiva, única, de primera mano, la información eficaz que usted quería ver sobre los chicos de Combate, lo vamos a tener. Nuevo segmento, Combate News. ¿Quién será la conductora o el conductor? Señor, la voz, el primer informativo en Combate. ¡Qué bueno! Por ahí, no sé si es que ese presentador o presentadora, que ya sabemos que le dicen lengua yoyo, no, lengua no, brava, no, lengua no, molestable. Sí, está inventando, bueno, usted, Heredia, no diga así. Ya. Conozca. Yo lo único que le voy a decir es que más adelante vamos a conocer quién es la presentadora, porque es mujer de ese Combate News. Aparte, conozca más de la vida de Laila, porque las cámaras fueron a Quevedo. Terminó el minuto 2, ahora sí, lance con todo. ¡Vamos, bombardeo, chicos, con se viene todo! El bombardeo. Vamos, chicos, todos al mismo tiempo. Jueguen libre. No se acerque, ey, no se acerque. No, yo Fanny, no más atrás. Fanny, más atrás. Dizzy también. Dizzy, ahora, no lo hiciera. Les queda 30 segundos. Se acaba el tiempo. Mira la Pepe Tola. Pepe Tola, miró la jaula. Se salvó el kiosco. Vamos. Bien, está bien. Que se nos pegan. 15 segundos le quedan. Pepe Tola alza con la pierna, le da a los goleadores. Vamos, Pepe. Ahí va. Los chicos del equipo de Aranjas se acaban. ¡Tiempo! ¡Ey! ¡Oiga, le pegaron al Josué! Le dieron un pelotazo ahí. Le dieron a Josué. Pero que Josué, usted también pone la cara aquí. Vamos, lo hizo a propósito. Contigo no me llevo, pero contigo tampoco. El que sea cuando que quiera trabajar. Casi me demoré. Mande la pelotita. ¡Pellanita! ¡No!
vamos a la pelota. No sabe que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Dili, Quinti. Que te mande las pelotitas, Ramírez. Trabaja, mano, que por algo te paga. Vamos, contando. Uno, dos. Está lenta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Ya no hay más. 24. Y esta prueba ya tiene color. Dígalo. Azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos son azules. Vaya ahí. Estrenar los bikinis de la temporada. Obviamente, los colores de temporada, naranja y azul. Pero más adelante vamos a tener eso. ¿Quiere verlo? Más adelantito. ¿Quiere ver esas sirenas? Más adelante, señores, ya se viene. Pero lo que se viene en este momento es la vida de Laila. ¿Quiere conocer un poco de su familia, de su ciudad, dónde creció? Que venga Laila Torres, véngase para acá. ¿Cómo vive en Quevedo? No sé qué hacía. ¿Cómo ha sido la vida?